esta obra de José Revueltas fue escrita en 1969 y posteriormente se adaptó al cine en 1976, y es la historia de una cárcel dentro de la cárcel. La historia se desarrolla en el Palacio de Lecumberri, conocido como el Palacio Negro, y es narrada por Revueltas durante su reclusión en dicho lugar, donde dos drogadictos, Albino y Polonio, convencen a El Carajo para que su madre introduzca la droga al penal. El plan se complica y los cinco personajes terminan en la celda de castigo llamada El Apando. Para el análisis de esta obra maestra de la literatura mexicana del siglo XX, nos acompaña el doctor Manuel Jiménez. Aquí, en Cultura al Derecho, no te vayas. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que nos acompañen en una emisión más. El día de hoy vamos a hablar de una obra que nos lleva a un pasaje importante en la historia de México, que nos permite conocer muchas historias que se desarrollaron precisamente en este lugar tan interesante como es Lecumberri, y precisamente en esta obra del Apando de José Revueltas, pues vamos a encontrar muchos elementos. Es una historia que lo envuelve a uno desde las primeras hojas y que al final le permite entender pues diversas perspectivas, de diversas formas en las cuales se va desarrollando esta relación y el Apando. Y para eso nos acompaña el doctor Manuel de J. Jiménez, que además es un catedrático de la Facultad de Derecho que se ha especializado en un área tan importante como es el derecho y la literatura. Entonces, qué mejor que tenerte en este programa, sobre todo con esta especialidad que es tan importante, sobre todo en los próximos abogados, en los abogados actuales, y hablar del Apando. ¿Qué es el Apando y por qué elegiste esta obra? Manuel, bienvenido a Derecho, a Cultura del Derecho. Gracias, querido Diego. Pues primero agradecerte la invitación, realmente un espacio fabuloso, ya con tradición universitaria y en la Facultad de Derecho, y que creo estamos también en el programa número 160. Pues el Apando yo creo que es un símbolo de muchas cosas. Uh-huh. Obviamente en la obra de Revueltas es esta celda de castigo, sí, oscura, pero también puede significar muchas otras cosas, ¿no? La propia oscuridad del sistema penitenciario. Uh-huh. Incluso algunos autores que lo vinculan con justamente en juego con el personaje, el protagonista, El Carajo, como un nicho, como una parte, digamos, de el vientre materno. O sea, tiene varios simbolismos. Es, digamos, creo que una de las líneas del juego metafórico de Revueltas. Uh-huh. En este librito, esta novela corta, que también desde el punto de vista formal tiene sus riesgos y tiene sus peculiaridades. Uh-huh. ¿Qué personajes? Ahorita nos empezás a hablar un poco de precisamente del Carajo, que es el personaje principal, pero ¿qué otros personajes vemos en este libro? Pues vemos personajes principales, son triadas. Uh-huh. Está el Carajo, está Polonio, está Albino, que digamos es la triada masculina, sí, y por otro lado está la triada femenina, la mamá del Carajo, que representa la madre abnegada, sí, que por cierto en la versión cinematográfica de Fons no era una actriz profesional, era una mujer sin preparación en el área de teatro o en el área, digamos, de la actuación, y el director la toma porque en su visión representaba ese rostro afligido de la madre mexicana. Y tenemos a Meche y tenemos también a La Chata. A La Chata. Qué interesante esta parte que menciona, sobre todo de la mujer abnegada, la madre que incluso siempre va a pensar que el hijo es inocente, ¿no? Lo vemos incluso cuando uno pasa por un sistema, los reclusorios femeninos en época navideña o año nuevo, donde están prácticamente vacíos, no hay estas filas enormes. En tanto en los hombres siempre hay estas filas de las familias que van a verlos. Entonces ahí se genera incluso un tema de discriminación y de violencia de género muy clara, pero siempre la madre que va, que cuide, que incluso cuando el hijo es el que cometió el delito trata de justificarlo, cuando es la hija no siempre es igual. Pero vámonos un poco a este libro, nos hablas un poco de estos personajes, de esta forma en la que se va desarrollando esta adaptación. ¿Cómo viste la adaptación hacia el cine? Mira, yo creo que es una adaptación bien interesante, porque normalmente, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no muchas veces las obras literarias pasan de manera correcta o satisfactoria al lenguaje cinematográfico. No tenemos muchos ejemplos. Yo creo que el gran ejemplo en literatura mexicana es la obra de Juan Rulfo.
Sí. Pedro Páramo, que ha intentado llevar muchas veces, está, creo que en una última iniciativa con Tenoch Huerta, algo así, sí. Escuché, tú sabrás más. Pero en este caso, lo que ayuda mucho es que el guión lo hace el propio autor, José Revueltas, uh-huh. a cuatro manos con José Agustín, recientemente fallecido, como sabemos. Sí, claro. Los personajes, platícame cómo se iba desarrollando las condiciones carcelarias que tenían cada uno de esta triada de hombres, que eran precisamente Albino, Polonio y el Carajo. ¿Cómo es la forma en la que estaba el proceso dentro del sistema claro. penitenciario? En el texto de Revueltas, que es un texto sin ningún punto de aparte, es todo un párrafo, que ajá. justamente esto es lo interesante formal, o sea, no es una narración con párrafos, secuencias, o sea, es todo una mancha de texto. Ahí vemos que se mete mucho con la cuestión geométrica. Hay varias imágenes que hablan de la geometría, de las líneas, de la verticalidad, que de una otra manera es una representación del famoso panóptico que tanto estudiamos en derecho, querido Diego, ¿no? Sí. Con las teorías de Jeremy Bentham, ¿no? La idea de esta vigilancia que también obviamente fue recuperada y contextualizada y reinterpretada por Michel Foucault, ¿no? Entonces, uh-huh. yo creo que la obra nos permite ver a estas subjetividades que se encuentran en una cárcel, pero sobre todo que tienen que convivir justamente en un sistema de vigilancia que modela toda su vida, ¿no? Incluso de lo que trata es cómo se va degradando moralmente estos personajes, ¿no? Sobre todo la figura de masculinas y femeninas, ¿no? Y la centralidad del Carajo, ¿no? Un tipo adicto, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, no queremos spoilear, pero al final, pues, rompe con el lazo materno, ¿no? Uh-huh. Lecumberri, ¿qué era Lecumberri? ¿Cómo se describe Lecumberri en esta obra? Porque además, me parece que esa descripción histórica de un lugar tan emblemático en México, que actualmente es el Archivo General de la Nación, representa mucho que hayan hecho este lugar precisamente donde se acabó. ¿Dónde es Lecumberri? ¿Qué es Lecumberri? ¿Y cómo lo ves tú en esta obra? Pues mira, yo creo que en esta obra que se escribe entre febrero y marzo del 69, uh-huh. Lecumberri sobre todo pues es un nicho, un espacio de historias trágicas, ¿no? Uh-huh. Revueltas viene, digamos, del movimiento del 68, es encarcelado y justamente, aunque no es literatura documental o testimonial, sí da cuenta de todo ese movimiento de efervescencia política, protesta social, pero también de castigo estatal. Uh-huh. Y me parece que ya para ese momento Lecumberri es sinónimo de situaciones, digamos, contrarias a derechos humanos, que en esa época pues todavía no estaba los derechos humanos, eran garantías uh-huh. individuales. También aquí la Facultad de Derecho tuvo el famoso buffet gratuito, ¿no? Sí. Que defendió a muchos estudiantes. Que también hay que decirlo, ¿no? Muchos de los personajes del 68 pues vienen de la Facultad de Derecho, ¿no? Hablábamos de algunos, las más emblemáticas, ¿no? La Nacha, la Tita, que bueno, no estuvieron en Lecumberri, pero también formaron parte del movimiento. Hay un tema de la PANDO, pensarlo en la actualidad frente a la deshumanización que puede haber frente a la opresión incluso, frente a este castigo que de alguna manera podría ser justificado frente a la época, frente a otros contextos, pero como tú lo decías, en la actualidad hablar de derechos humanos, pensar en el apando es algo muy contrario a los mismos, ¿no? Claro, sí, o sea, incluso desde el léxico, desde la gramática de las garantías individuales, o sea, se violaban todo tipo de derechos, ahí también Revueltas mismo va en estos textos y en otros, va registrando todo eso, ¿no? Y justamente Carlos Monsiváis, en una crónica de su vida, menciona sobre lo que él declara cuando se notifica la sentencia. Uh-huh. La sentencia que es dictada por el juez Ferrer MacGregor. ¿Sí? Y ahí Revueltas comenta que no lo van a destrozar y va a continuar. O sea, justamente como diciendo, aquí no acaba la lucha. ¿Qué otros elementos encontraríamos o por qué sería tan vigente hablar de la PANDO en esta época? Me parece que sería vigente, sí, claro, como un documento literario que refleja las situaciones carcelarias uh-huh. en un tiempo determinado. Es decir, puede ser un elemento, si pensamos en derecho y literatura y la visión pedagógica, puede enseñarnos y mostrarnos culturalmente cómo funcionaba el derecho penitenciario de esa época, uh-huh. finales de los 60. Y yo creo que al día de hoy nos sirve para también en un proceso de justicia transicional,
ver cómo esos derechos humanos, esas garantías individuales sociales fueron violadas y cómo aún hay mucha gente que no ha sido reparada, ¿no? Esta famosa reparación integral que se maneja en el discurso de derechos humanos. Yo creo que desde el punto de vista de la literatura, aunque claro, no es testimonio, no es una cuestión documental, sí nos puede ayudar a sensibilizarnos y a visibilizar todo aquello. Qué interesante que menciones esto, porque muchas veces cuando se habla de alguien que cometió un delito, bueno, cumple una pena, cumple una sanción, y a veces hay un escarnio social que de pronto dicen tendría que tener esta pena, debería incluso la pena de muerte, algunos que van llevando, cuando la figura de los derechos humanos tiene que estar presente y que nos lleva entonces a entender que hay un Estado democrático de derechos humanos que tendríamos que atender, que tendríamos que procurar y que tendríamos que creer en él. A ver, desafortunadamente, frente a corrupción, impunidad, pues se va perdiendo esta credibilidad, pero es importante hablar de la importancia que tienen los sistemas penitenciarios, pero sin llegar a este extremo, incluso en el que podríamos ver pues un tema de afectar a las personas, incluso de torturas, que son contrarias completamente, ¿no? Claro, porque si uno se pone a pensar incluso en la figura del APANDO, como el centro donde estaban ahí los reos, que bueno, reo ya no se suele usar, los reclusos, o las personas privadas de libertad, pues es contraria a derechos humanos, ¿no? O sea, es una mazmorra casi. Sí. Entonces, y eso era plenamente legal, ¿no? Y se usaba, ¿no? O sea, nadie decía, no, oye, el apandado tiene derechos humanos, se tiene garantías. Entonces, yo creo que nos sirve también para ver cómo el derecho sí cambia, ¿no? Claro. Y en efecto, a partir de la reforma de junio de 2011, pues, claro, en papel, pero poco a poco en la práctica esto va cambiando, ¿no? Digo, no soy experto en derecho penitenciario, pero yo creo que sí hay algunos cambios significativos. Y qué bueno que mencionas esto, porque es muy importante entender los derechos humanos de esta expresión y no deshumanizar a aquel que está cometiendo un delito, que tiene que cumplir, pues, efectivamente, esta pena. Pero el hecho de una sociedad que cree en la tortura o que cree en esa violación a los derechos humanos, pues es precisamente deshumanizar y querer una sanción más allá de las cuales el Estado no tendría esta responsabilidad, más bien, o este enorme, más bien la enorme responsabilidad que tiene de procurar y defender, que una vez decía el doctor Luis de la Barrera, hasta la peor de las bestias tiene derecho a defenderse. Y eso es parte de los derechos humanos, claro, que garanticemos estos. Vamos a tener que ir a un corte, pero vamos a regresar para seguir hablando de esta obra tan maravillosa que nos lleva a un momento histórico, a un lugar tan impresionante que creo que en la historia se ha visto en películas, obras literarias como el de Lecumberri, pero también estos tres personajes y hablar y entender pues derechos humanos y el sistema penitenciario. No se vayan, regresamos aquí a Cultura del Derecho. El Palacio Negro de Lecumberri se construyó durante el gobierno de Porfirio Díaz y funcionó como penitenciaría desde 1900 hasta 1976. Lecumberri fue erigida bajo el tipo de arquitectura carcelaria panóptica, que consiste en construir una serie de pasillos que culminan todos en un punto y con una sola torre de vigilancia al centro, la cual era suficiente para estar al tanto del movimiento de cada interno, lo cual los enloquecía e impedía fugas. Dentro de los muchos personajes famosos en la historia tanto política como artística del país que llegaron a estar en el palacio, destaca el narcotraficante cubano Alberto Sicilia Falcón, quien mandó hacer un túnel que desembocara a la cercana avenida Héroes de Nacozari, consiguiendo fugarse en 1976, acto que dejó al gobierno en ridículo, y así Luis Echeverría ordenó el cierre del penal, convirtiéndose en el Archivo General de la Nación. ¿Conoces alguna historia sobre este lugar? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, platicando de este libro El Apando de José Revueltas, que además fue llevado de la mano a la obra cinematográfica con Felipe Casals, y que nos reflexiona un poco sobre, después del movimiento 68, cómo se vivía Lecumberri. Es una obra que de alguna manera también nos lleva a la reflexión, a imaginar incluso cuál es la importancia de hablar de estos temas en materia de derechos humanos, El Apando, un lugar oscuro del cual en esta época tendríamos que imaginar que era un tema de tortura y de violencia, ¿no?
¿Ha cambiado las condiciones de la vida carcelaria o imaginando en esta perspectiva? Desde luego hay que ser muy especialista y tener los datos. Sin embargo, creo que hay características que nos llevarían a reflexionar en cómo se vivía el sistema penitenciario en 1950 y en la actualidad, del 2024, frente a una serie de condiciones, ¿no, Manuel? Claro, yo creo que han cambiado las cosas, pero no tanto. Podemos verlo con estos trabajos también documentales de presunto culpable, que realmente pues se siguen violando los derechos fundamentales y los humanos de las personas privadas de libertad. Yo veo, por ejemplo, en el contexto que tú dices, décadas 50, 60, pues obviamente las condiciones eran peores, ¿no? Yo recuerdo ahora a un estudiante preso en Lecumberri en esa época, Pedro Castillo Salgado, que tiene un libro fabuloso, un testimonio sobre lo que sucedió en prisión, y él habla de que había tres tipos de reclusos. Estaban los cacarizos, que tenían dinero, poder adquisitivo, tenían celdas limpias, ordenadas. Estaban los erizos, que probablemente ahí viene la expresión popular de cuando uno no tiene dinero, es joven y se ando erizo, ¿no? Y justamente porque eran los que no tenían dinero y tenían las peores celdas, que estaban allá al fondo, pestilentes. Y también están la última categoría, que son los hijos de Francia. Estos eran aquellos que su madre ni siquiera ya los iba a visitar, que quedaban olvidados, que no era el carajo, porque vemos en el texto de Revueltas, la madre del carajo no pierde la esperanza en él. Al final esta parte, o esta figura, la madre mexicana que cree que su hijo es inocente y no deja de perder en esta lógica. Esta obra también en las desigualdades sociales que nos han perdido, me parece que es algo de las cosas que tenemos que visibilizar permanentemente, ¿no? Alguien puede cometer un delito, pero el entender que muchas veces no, muchos de los que se encuentran en la cárcel es porque incluso no tuvieron los recursos para pagar un abogado, o incluso, y hay gente que por todo lo contrario, por tener los recursos pudo pagar un abogado, e incluso entró este mecanismo de corrupción que le permitieron salir libres, ¿no? Y eso es quizás de las cosas que se reflejan y que uno parecería que esta obra de 1950 está fuera, pero que sigue sucediendo, siguen estas desigualdades y sigue este factor de corrupción. Derecho y literatura, literatura y derecho, Manuel, es un tema muy importante en la facultad, tenemos la materia, pero todavía hay un camino por recorrer, ¿no? Sí, claro, la materia es el punto de partida y bueno, también espacios como este, el programa, que yo creo que ha tomado derecho y literatura como una de sus banderas, junto con derecho y cine, junto con derecho y series, ayuda mucho, ¿no? Para darnos cuenta que el derecho está más allá de los códigos, más allá de la actividad netamente técnica, y que al final el derecho les incumbe a todas las personas, ¿no? A toda la población. Entonces yo creo que la Facultad de Derecho ha sido pionera en México, en el país y también en América Latina, hay que decirlo. Yo, a finales del año pasado, en noviembre, se dio un congreso internacional en la ciudad de Lima y ahí pude ver el estado de la cuestión en América Latina, y no todas las universidades tienen una materia de derecho y literatura, hay que decirlo, ¿eh? Entonces hay que fortalecerla con cursos extracurriculares, con publicaciones y también con trabajos en radio, como tú también lo haces. Entonces yo creo que hay mucho por hacer, pero vamos por buen camino. Vamos por buen camino y me parece que tendríamos que seguir construyendo eso. El cine está muy vinculado con las artes, con la pintura, con la música, con la literatura. Quizá en el corte incluso nosotros platicábamos sobre los murales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no, Manuel? Claro, que también son murales fabulosos, ¿no? También decíamos, ¿no?, cómo uno va a la Suprema Corte de Justicia y, bueno, sabemos que están las ponencias de los ministros, todo el mundo quiere asomarse ahí a las ponencias, pero también tiene una parte que uno piensa que está en un museo, ¿no? En un museo de arte, ¿no? Con los muralistas clásicos, pero también con muralistas más contemporáneos, ¿no? Como el maestro Cauduro, ¿no? Como otros artistas, como el profesor Ismael, ¿no? Que también han hecho trabajos importantes y que retratan una crítica social fuerte para decirnos, jueces, altos magistrados, ministros, no olviden que deciden sobre la vida de las personas, ¿no? Sí, esta enorme responsabilidad que al ver los murales es esta reflexión. Yo creo que el ministro, al bajar las escaleras, es la responsabilidad de cuando no se ejerce justicia puede estar un expediente, juntándose los expedientes, pero ahí está partido el expediente frente a una persona que se encuentra porque no se le ha dictado una sentencia, por ejemplo. Claro. ¿No? Y esto habla de las injusticias, esto habla de creer en el Estado democrático de derechos humanos,
Pero creemos en el Estado Democrático de Derechos Humanos cuando vemos una certeza, una legalidad, cuando no vemos corrupción, cuando no vemos impunidad. Y creo que es uno de los grandes retos. Y la literatura, de alguna manera, bajo estos pasajes como Lapando, pues nos lleva a reflexionar a los abogados de la enorme responsabilidad que se tiene, las condiciones que se tiene, que puede llegar a tener alguien en la cárcel, y que al ser privilegiados de formar parte de una universidad pública como la Universidad Nacional Autónoma de México, también existe una responsabilidad social. Y esa responsabilidad, quizá alguien ponerse a leer el Código Civil, el artículo, pero la literatura sigue y tiene que estar presente en la vida de las y los abogados, ¿no, Manuel? Claro, yo creo que la literatura busca poner el dedo en la llaga para nosotros darnos cuenta que no podemos encerrarnos en la parte técnica. Es decir, sí tenemos que resolver conforme a derecho, atender aspectos de justicia, justicia formal, pero también hay que saber reconocer y generar una cuestión de desdoblamiento, una cuestión de empatía respecto de los otros, ¿no? Tú bien dices, o sea, imaginemos una persona privada de su libertad en algún cerezo, en alguna penitenciaría, y que tiene añísimos sin saber su situación, no ha sido dictada alguna sentencia, y pues bueno, está de una u otra manera, no en el limbo jurídico, pero sí en la incertidumbre total. Entonces yo creo que son cuestiones que hay que corregir, y que me parece el discurso de derechos humanos a partir de la reforma de junio de 2011 nos permite no solamente tener un gran parámetro, un gran paradigma, también nos permite tener una oportunidad para eso, materializarlo, ¿no? En la época de revueltas, pues había un modelo que tú bien sabes bien, era un modelo kelseniano, uh-huh, de garantías individuales, que a lo mejor no se podía estirar mucho en favor de la gente, ¿no? Y lo que ahora conocemos como el principio pro persona. Uh-huh. Pero en la medida de lo posible nos sirve como un testimonio literario, claro, ficcional, pero válido, para entender cómo era en esa época. Y hablábamos también de la justicia transicional. De la justicia transicional, que además la reparación del daño en un momento determinado. Elementos muy importantes. ¿Qué es esto, la justicia transicional? Pues la justicia transicional es un elemento fabuloso que se trabaja a nivel internacional, a nivel de derechos humanos, y que busca que una sociedad pueda reencontrarse consigo misma, poder superar ciertos conflictos sociales, ciertos conflictos de violaciones temáticas de derechos humanos, y de una otra manera volver a hermandar esas partes que estaban disociadas en la sociedad, esos grupos, esos sectores de la población, que a veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Hay muchos procesos en Europa, ¿no? En América Latina, a mí me gustan más los de América Latina, soy latinoamericanista, y ahí podemos ver el proceso de Chile, de Argentina, ¿no? Entonces, creo que en México también este tema, ya lo hemos visto desde presidencia, pues es importante, ¿no? Sí. La reinserción social, que además es tan importante, y que de pronto salen de la cárcel y no hay oportunidades laborales, les piden una carta de no antecedentes penales, en su familia no son adaptados como ellos esperarían, e incluso vuelven muchas veces a delinquir, o se vuelven a la escuela, incluso las cárceles para cometer delitos, que los replican cuando salen, y que en ese sentido también ya no les preocupa regresar, incluso ahí ocupaban en un sentido de identidad algún lugar. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Manuel? Pues darnos cuenta que justamente que abatir este lugar común de la prisión como escuela del crimen, que es muy antiguo, viene desde la literatura del siglo de oro, la picaresca, y darnos cuenta que no, o sea, que la prisión sí tiene que ser un lugar donde las personas privadas de su libertad, sí, claro, cometieron un delito, pero tienen que tener las herramientas para realmente regresar con la sociedad y con los suyos, ¿no? Y no volver a delinquir, como tú dices. Uh-huh. Yo creo que el Lapando de revueltas nos da cuenta de estas vidas que son, a cierto punto, vidas anónimas, pero que podemos identificarnos, ¿no? En cómo la degradación moral, pues, nos va transformando en personas que no queremos ser. Uh-huh. Entonces, en medio de lo posible, entender la literatura como una manera para criticar los sistemas, en este caso el sistema penitenciario, uh-huh, y poder superar los vicios profundos que se tienen. Manuel de J. Jiménez, muchas gracias por haber estado con nosotros, catedrático de la Facultad de Derecho aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias. A ti, gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM, en Derecho a Debate. Pero por lo pronto, que tengan muy buen día y sigan con la programación de este canal.